right now today, that time is up. There's no more giving you lies. You're not African, you're not black, you're not Jamaican. You're from the 12 tribes of Israel. Yeah. And it's the Bible. And it's high time you went on the street. Christianity is a damn joke. Christianity is a con to our people. This is reality. That's right. This is reality. We're gonna show you why. You have destroyed yourself. So we're supposed to give a warning. We're not judging you, we're warning you. But have we seen any change? No! Have we seen anything that has changed our people? Changed our neighborhood? ¿Cuál es tu nacionalidad? Honduras. Nosotros estamos enseñando a la gente quién nosotros son según la Biblia. Porque hondureños no sirven a nosotros. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Sí, pero, ¿qué pasó? Hondureño significa aguas hondas. Aguas hondas. Y la hombre que pusieron esto es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, el diablo. ¿Por qué él es el diablo? Porque enseñaron a nosotros que nosotros no son los hijos de Dios, pero que nosotros son solamente esclavos. ¡Aleluya! Que estas cosas lo pasaron a nosotros, tú sabes eso. Y enseñaron nosotros cristianidad, el cruz. Enseñaron nosotros que nosotros no son los hijos de Dios, los 12 tribus, pero esclavos. Dame eso, give me Isaiah 65 verse 15, right? Porque este nombre hondureño es una maldición. Es una maldición para mover la bandera de Honduras y llamándote un hondureño. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo eso. Read. El libro de Isaías, capítulo 65, versículo 15. Y dejarás vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Escogidos de Dios es los 12 tribus de Israel. Así es. Y Él está diciendo una profecía en el futuro. Que nosotros lo dejaremos los nombres del Zabulón, que es el tribu tuyo, de Efraín, de Manasés, de Simeón. Este es el nombre de Israel, no nombre de nosotros. Sigue leyendo. Y Jehová, el Señor, te matará. Él matará a nosotros. ¿Cuándo? Primero en 1492. Y hasta ahora. Porque qué cosa está haciendo, tú lo veo en noticia, y qué cosa está pasando hoy día en el en frontera. ¿Qué cosa? Inmigrantes, sí. Y, pero qué cosa se está pasando a los inmigrantes que ellos están cogiendo en el borde, qué cosa, qué cosas malas que está pasando, porque ellos están pusiendo los inmigrantes en cárceles en el frontera, en el borde de México y Estados Unidos, ¿sí o no? Y estas cosas es profecía, hermano. Es profecía que estas cosas lo pasaron a nosotros. Did you finish that? No. Read that. Y a sus siervos llamará por otro nombre. Y ahora nosotros está llamándote un hondureño. Ok, dame Deuteronomio 28. Read that. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Una maldición está bueno o malo? Un maldición. Está malo, ¿sí? Soy cristiano. Ok. So, ¿por qué tú lo crees que tú no estás abajo de una maldición? Tú tienes rico. Tú estás rico. ¿El qué? Tengo a Cristo. Tengo Cristo. ¿Y qué color es Cristo? Si tú estás rico con Cristo, ¿qué color es Cristo? Give me 1 John 4. Use a photo. Sí. Sí, mira. ¿Por qué nosotros lo digo esto? Mira, ¿cuál es Cristo? Ninguno. ¿Por qué?
tú no conozcas a Dios o a Cristo. Ajá. Pero Cristo es un hombre, ¿sí? Cristo es un hombre, ¿sí o no? So, un hombre tiene un cuerpo, ¿sí? So, un cuerpo tiene color, ¿sí? Piel. Y un piel tiene color. So, si piel tiene color, ¿cuál es el color de Cristo? Porque Cristo tiene un piel, tiene un cuerpo y es un hombre. ¿Entiende? No tiene color. Tiene piel. So, Cristo tiene piel, pero no tengo color. ¿Entiende lo que yo estaba diciendo? Porque en las palabras está diciendo que Cristo es el Hijo de Hombre, ¿sí o no? Caminan en este mundo, ¿sí o no? So, si es un hombre que caminar, tengo piel, tengo un cuerpo que tiene piel, y piel tengo color. Pero lo problema es que las iglesias que nosotros ir, no está enseñando nosotros Cristo verdadero, Cristo. Ok, give me that, what I got asked you for. Read that. El libro de 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crees a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Tú estás escuchando? Hay muchos falsos profetas en este mundo. ¿Ok? Y Dios está diciendo, ¿cómo tú puedes decir que este es un verdadero profeta o un falso profeta? Sigue leyendo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Y Cristo vinieron en carne, con piel. Y con piel tiene color. Ahora, dame Apocalipsis. Vamos a buscar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Entiende? Porque la iglesia solamente está diciendo, porque Él murió, subir en el cielo, y ahora es un espíritu. Es nada. How do you say air? Aire. Cristo es aire. Es todo. Este es Cristo. Cristo es este es Cristo. Ok, read that. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Este es Juan el revelador. Él lo ha visto todas las cosas en revelación, en la libro de Apocalipsis. Ahora vamos a leer que Él lo visto y escribieron en este libro. Read. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué tú lo hacer si alguien lo gritaron tu nombre atrás de ti? ¿Qué tú lo hacer? ¿Qué tú lo hacer si alguien? ¿Cuál es tu nombre otra vez? ¿Tú lo miran, sí? Ahora, mira. ¿Qué decía? Yo soy el Alfa y la Omega. Alguien gritaron Juan y le dijeron, Juan, yo soy el Alfa y Omega. Y Juan mira y visto este hombre. Read verse 13. Versículo 13. Versículo 11. ¿Qué decía? Yo soy el Alfa y la Omega. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Ahora Juan lo ve. Todas estas cosas. Verso 14. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. El pelo de Jesucristo y el barba de Jesucristo. El primero, el color del blanco. Como un hombre viejo. ¿Entiende? Y también como en textura de lana. ¿Entiende? ¿Quién es la gente en este mundo que tengan pelo de lana?
es el textura de lana? ¿Está lacio? ¿Ah? ¿Sí o no? Read it again. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Como blanca lana. Ahora, ellos tengan, mi abuela tengan esta foto. Esta foto tengo pelo que está marrón, más o menos, o rubio, y está lacio. Está lacio. Este, aquí, está, ¿qué es este? ¿Cómo qué? ¿De qué? ¿Y la textura? ¿Qué es la textura? ¿De qué? La lana. Así es. Lana. Sí, read it again. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Está blanco, pero ¿como qué? Como lana, como una oveja, como crespo, ¿sí? Este no tengo pelo crespo, pero este tiene. Ok, sigue leyendo. Como nieve, sus ojos como llama de fuego. Este tengo ojos de fuego. Este no tienen, este no tienen. Este tengo azul, este tengo marrón. Este tengo verde, ok. Este tengo muchas diferentes cosas. Sigue leyendo. Y sus pies. Ahora los pies de Jesucristo. Read. Y sus pies semejantes. Es el mismo al bronce bruñido. Ahora, ¿qué es el color de bronce bruñido? Está blanco. ¿Qué color es bronce? ¿Ah? Como bronce es como qué? Como ti. Como yo. Como nosotros. So, si Jesucristo no es como así, pero es como así, alguien está diciendo una mentira, hermano. Alguien está diciendo una mentira. Que lo salvador de nosotros es visto como nosotros. Pero los conquistadores, toda la gente de conquistaron, violar, robar, matar nosotros. Lo quitaron la herencia de nosotros también. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.